Señoras y señores, jóvenes de todas las edades, encantado de poder compartir con todos ustedes, con todos vosotros, otro día más este rato de conversación. Hablando de cultura, de asuntos relacionados con la cultura, con todo eso que nos mueve a hacernos preguntas incesantes, anima nuestra curiosidad y nos hace algo mejores. Por demás, saludos muy cordiales para todos nuestros espectadores a través de Internet, muy especialmente de cualesquiera de los países hispanoamericanos, un placer de verdad. Y hoy, así de principio, deseamos todos hacer un homenaje personal y directo a Ignacio Echeverría, asesinado hace pocos días en un atentado yihadista en Londres. Ignacio Echeverría, nacido en Ferrol hace 39 años, vivió en una localidad próxima, en Aspontes, hasta que inició sus estudios universitarios. Estudió Derecho en la Universidad Complutense, con posterior máster en la Sorbona. Con un aire cosmopolita muy de esta época, vivió en la localidad madrileña de Las Rozas, residió en París y en el último año se había trasladado a Londres. Muerto alevosamente por la espalda después de enfrentarse con decisión y coraje a uno de los tan a una persona, su actitud valiente y generosa fue reconocida con la concesión póstuma de la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. Hombre de profundas convicciones religiosas, católico practicante, me parece de mencionarlo así, de manera expresa, en homenaje a su memoria mejor. Os invito a vosotros, espectadores, a que guardéis un momento de recogido silencio como reconocimiento a la memoria heroica y ejemplar de este chico, Ignacio Echeverría, expresión viva de tan alto valor moral y humano. Descanse en paz y en presencia de Dios. Y bien, decía Rafael Alberti, respetadme, yo nací con el cine. Y es que en efecto, nacido él en 1902, apenas llevaba el cine en balbuceos unos 7 años, desde que los hermanos Lumière, con el fotógrafo Méliès de testigo, pusieran en marcha el invento. Es claro que hoy vamos a hablar de cine, que ya el decorado del plató lo hace muy evidente. Y para ello me acompañan Emilio Saldaña, amigo y cómplice del programa, bien conocido ya por quienes nos sigan habitualmente y que no en vano se sienta a mi derecha. Y Marcial Cantero Fernández, buenas noches Marcial, sea dicho sin demérito de nadie, seguramente la persona más idónea que podría encontrarse para hablar de cine, o desde luego de las más idóneas. Y es que Marcial Cantero, entre otras circunstancias relevantes de su personalidad intelectual, es sobre todo un erudito, un estudioso del cine, en el que arraigó además un afán de selecto coleccionista de este propio arte, del que son prueba evidente estos magníficos póster de Mogambo y Pulp Fiction que decoran hoy este plató. Autor de varios libros sobre cine, entre otros unas magníficas biografías sobre John Huston, Brian De Palma y Steven Spielberg, de inmediato nos va a contar el propio Marcial Cantero qué se oculta detrás
de esa otra biografía que escribió sobre, ¿sobre quién? Sobre Walter Hill. Sobre Walter Hill, en efecto, que tiene, en fin, nos lo va a decir él, ¿verdad? Ya comprenderán, ya comprenderéis todos vosotros que de siempre interesado yo por el cine, evocando mi participación como jurado en los festivales de cine de humor Ciudad de la Coruña, de los que hay alguna muestra por ahí, allá por mediados de los años 80 del siglo pasado, en representación de la Asociación Cinematográfica Coruñesa, no puedo estar más que complacidísimo con la presencia hoy de Marcial Cantero para hablar de cine. Bienvenido, Marcial. ¿Por qué es tan especial tu biografía sobre Walter Hill? Buenas noches. Por varias razones. La primera, casi nostálgica, fue el primer libro que yo escribí. Era una criatura inocente, debo decirlo así. Y es un libro que ya tiene más de 30 años. Y era una época en la que el cine era un lujo, empezaba a dejar de ser un lujo para las personas que vivíamos en provincias. Y esto es porque hasta ese momento, hasta que la aparición de lo que se llamó el vídeo doméstico, el VHS, la única forma de acceder al cine de una manera controlada, poder estudiar una obra, era viviendo en Madrid o en Barcelona, porque había unas filmotecas y podías más o menos tener acceso a una serie de material que antes no existía. Y bueno, es significativo porque también fue el primer libro en el mundo que se escribió sobre este director americano, que es uno de los clásicos de los años 70. Vamos a ver, ruego a todos que reconozcan bien, es de repetirlo, el primero que se escribió en el mundo. Sí. Biografía sobre Walter Hill, es importante esto. Bueno, eso no lo convierte en un mérito, ni mucho menos, pero como anécdota, podemos decirlo, de hecho han pasado 31 años y a día de hoy solo hay dos libros más sobre él en el mundo. Pues yo creo que está explicado todo ya, ¿eh? Yo creo que sí. Y bueno, para finalizar un poquito con este tema, ahora mismo precisamente estoy preparando otro libro sobre él, que ya sería un libro pues más completo, un estudio ya Actualizado. actualizado y más académico, si se quiere, porque las circunstancias han variado y ahora, a través del internet, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero dentro de las cosas buenas te permite acceder a un material que antes resultaba imposible. Es decir, el internet ha hecho que la cultura sea cada vez más asequible y que los muchachos o la gente de provincias pues podamos acceder a un material que antes resultaba absolutamente imposible. Claro. Está vivo este Bueno, hombre. sí, todavía está vivo. De hecho, aún acaba de hacer una película que aquí en España se tituló, creo que se titula Dulce Venganza, una película con Sigourney Weaver, que es un título horrible, porque es una persona, es sobre un asesino que le cambian el sexo y estas cosas. Y que bueno, que no tiene absolutamente nada que ver. Y es un hombre que sigue vivo y que sigue muy bien considerado. Es un clásico. Podemos decirlo así, como ocurre con la mayoría de los artistas, cuando se muera, y ojalá tarde mucho tiempo y esté mucho tiempo con nosotros, se convertirá en un clásico. Ya lo es, pero a un nivel más reducido. Porque, bueno, cuando te mueres, pasas a ser propiedad de todo el mundo puede hablar de ti. Tú no puedes protestar, y entonces es un poco la línea lo que se ha seguido siempre con el cine, que en ese sentido, y después podemos hablar de ello, es un arte un tanto especial, distinto a los otros artes. Claro, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Bueno, como tú ya interviniste, como Sí, no, a mí es que me gusta claro, romper el hielo. a invitar que lo hicieras, pero en fin, ya. En todo caso, a uno y a otro, en fin, entre todos. Vamos a entrarle directamente ya a los hermanos Lumière, a Méliès, en fin, a los inicios del cine, y por ahí todo seguido. Es decir, en fin, seguramente tú, empieza tú, Marcial. Nada, pues por darle un poco de pedagogía al cine, centrarnos un poquito, Claro, de una claro. manera muy rápida, creo que es importante porque curiosamente, y esto se ha repetido mil veces, con ser el arte más importante,
con perdón de los otros artes, del siglo XX, con tener poco más de 100 años, es el arte más influyente que hay en la actualidad, sin lugar a dudas. No solo directa, sino indirectamente, por lo que genera. Sin embargo, y esto es lo paradójico, no se estudia en los colegios, lo mismo se enseña literatura, se enseña algo de música, se enseñan otras artes, pero nadie enseña a ver una película. Y las películas hay que saber verlas. Entonces te encuentras, por ejemplo, con la gente más joven, que las películas, si son en blanco y negro, pues ya son películas antiguas. Entonces ya no quieren verlas para nada. Eso ya es. Bueno, me pasó a mí que les puse Recuerda, ¿no? A veces Spellbound, sí. De Hitchcock, y les pareció un horror absoluto. Claro. Y el primer reproche que me hicieron es: ¿por qué no nos pones una de cine mudo en blanco y negro? Ah, sí. Sí, sí. O sea, les pareció, vamos, que solo había algo peor que el blanco y negro, que era el cine mudo, ya directamente. Claro, eso confirma, claro, la teoría, lo que estabas comentando. Pero hablamos de un Hitchcock, es decir, de una película de intriga. Sí, pero ellos no conocen, la mayoría de los jóvenes no conocen a Hitchcock. Y si llevamos 5 minutos de película... ¿Y el concepto de intriga? Por supuesto. Claro. Transcurridos 5 minutos de película, si no has... El director no ha metido 5, 6 o 7 efectos especiales, de subidas, de no sé qué, de flashes, de... Ya no les vale. Sí, no es un problema, vale. Yo creo que de lenguaje. Ha cambiado tanto y se ha acelerado tanto el cine y se ha llenado tanto de, efectivamente, ¿no? Efectos especiales, sí, rapidez. No, Hitchcock es lento, el Hitchcock del 50 y pico. Sí, pero con todo, es también el concepto, la idea que tienen, la idea que tiene la gente hoy en día de lo que puede ser el arte, lo que puede ser la cultura, es decir, la imagen que va muy vinculado, sobre todo con los más jóvenes, con los videojuegos, sí. Con los disparos, con los... Pues dos personajes sentados hablando, no le interesa a nadie. Tiene que sacar una pistola, dispararle o hacer algo. Sí. Entonces, como mínimo violencia visual. Exacto, que, exacto. Y el ejemplo lo tenemos aquí en el póster, Tarantino, sí. Un hombre que pretende, bueno, que es cinéfilo, pero pretende ser más culto de lo que en realidad es. Y entonces el tipo de cultura, que sería una cultura cinematográfica que él tiene, que en Europa pues suele ser bastante habitual, entre la gente estudiosa, pues en Estados Unidos es un fenómeno rarísimo. Rarísimo porque, bueno, porque allí el cine es un negocio, como puede ser un restaurante, cualquier cosa. Es decir, es dinero, dinero, dinero. Si genera dinero, es interesante. Si no, no les interesa. De hecho, el buen cine, la mayoría del buen cine americano clásico, se importó de Europa, los directores europeos que fueron para allí. Y entonces ese concepto es un concepto que se ha ido deformando, pero no solo en el cine, sino en todas las artes. Lo vemos con la música, lo vemos con la literatura, lo que se vende, lo que no se vende. Entonces creo que va un poco en función de la época en que, del momento cultural que estamos viviendo, ¿no? De todos modos, bueno, es de reconocer que el cine es una industria. Por supuesto. A diferencia de otro tipo una de arte. Una industria del espectáculo. ¿Eh? Claro, claro. Lo que pasa es que es una industria. Lo digo en el sentido de que necesita, es decir, es una obra, es industria, pero es una industria creativa. Es decir, pero que necesita, desde el punto de vista económico, de un enorme desembolso. Es decir, de la puesta en marcha de. Es decir, que en este sentido, lo de que se trate de un negocio, esto en sí mismo no estaría mal. El problema es que solo se vea desde una perspectiva tan pacata, ¿no? Tan, es decir, claro, ahora, es una industria, necesita de recursos económicos importantes, ¿no? Es que ahí está otra de las grandes diferencias respecto al resto de las artes. Claro, claro. Un señor, aunque viva en la indigencia, debajo de un puente, si tiene un paquete de folios y un bolígrafo, claro, y el talento suficiente, puede escribir un Quijote. Claro, eso, quería, escribir un eso Quijote. Quería decir. Claro. Eso quería decir, claro. O puede escribir una ópera magnífica. Pero una película no. Una película necesitas la colaboración de muchísima gente. Claro. No solo una estructura de guión, necesitas tener unas cámaras, un material que cuesta dinero, necesitas unos técnicos, tanto de iluminación como de sonido, necesitas unos actores, necesitas unos montadores. Una vez que has hecho eso, tienes que sacar copias de todo eso, y es carísimo, no es como imprimir un libro, que casi lo puedes hacer en fotocopias. Claro, claro, claro. Y después distribuirlo, llevarlo por todo el mundo, y eso
lógicamente encarece. Entonces, en ese sentido, tienes razón. Claro. El cine es una industria, pero dentro de lo que es la industria, bueno, pues hay una serie de conceptos y de diferencias que, lógicamente, priman unas veces más que otras. Pero hoy en día, por desgracia, el cine ya no lo hace la gente del cine. Es decir, antes había productores. Pensemos en Oselnitz, cuando hizo Lo que el viento se llevó, que es más que nada una obra de productor, más que de directores, ¿no? De hecho, de directores hubo varios. Pero hoy en día no, hoy en día son multinacionales, empresas que dicen, a ver, ¿qué necesito para que sea rentable? De hecho, meten casi los datos en un ordenador y dicen, con una película que sea rentable, pues tiene que tener tantas escenas de violencia, tiene que tener esto, tiene que tener lo otro, y en función de eso hacen películas que, bueno, que cada vez se alejan más del arte, ¿no? Pero bueno, curiosamente, respecto a las otras artes, como decíamos, el cine tiene poco más de 100 años, y lo que ha evolucionado en este poco tiempo, si lo comparamos con otras artes, es absolutamente inimaginable, era inimaginable cuando comenzó el cine, ¿no? La barraca. La barraca. Sí, claro. Además, vamos a ver, en este sentido, por dar un tono esperanzador a las cosas que hay que, en fin, ¿verdad? Bueno, sobre el tema de lo que cuesta una película, lo que cuesta realmente es la película moderna, es decir, el cine es súper espectacular, es el que es carísimo, porque si te pones a hacer una película de Bergman, es mucho más barata ahora que antes, con los medios que hay, digitales, en realidad, películas, digamos, muy indies, son mucho más baratas que antes, pero claro, no tienen casi acceso al mercado porque no generan dinero. Es que ese es el problema, puedes hacer una película, pero el distribuirla, el hacerla llegar al público, implica entrar en una cadena de distribución. Y entonces los cines, las cadenas, no programan una película estilo Bergman, porque no es rentable. Entonces, ¿qué haces con eso? ¿Dónde la proyectas? ¿Terminan directamente en la televisión? O ahora ya no hay ni cineclubs, bueno, aquello que había ya no existe. Entonces, o van directamente a la venta en vídeo, o van a una televisión, pero eso solo no resulta rentable, y a veces ni siquiera te las quieren, las tienes que meter en lotes, la propia productora tiene que montar unos lotes como si fuesen de cromos, y te dice, mira, aquí van los buenos, unos cromos buenos y otros malos, ¿no? Entonces, en este sentido, es un poco pues la diferencia, y aparte que también se da otra circunstancia histórica, y es que claro, los que tenemos cierta edad y miramos el cine con nostalgia de cuando ibas al cine, que era el espectáculo, claro, todo eso ha cambiado, hoy en día casi nadie va al cine, solo van los más jóvenes. Entonces, para la gente joven de 15, 18, no le puedes meter una película de Bergman porque te queman el cine, ni siquiera van ya. Entonces, ¿qué les tienes que meter? Lo que ellos quieren. Entonces, tendría que darse una formación, una educación, para que supiesen, no porque tú le tengas que imponer las cosas, pero tienes que darle un criterio, lo mismo que se lo dan en literatura, para que sepan distinguir lo que es un buen libro, o por lo menos intentar que lo que es buena literatura de lo que es mala literatura. Después tú eliges lo que quieres, lógicamente, pero tienes un criterio, una formación, para eso se supone que está la educación, para formarte. ¿Qué fue lo que pasó antes? ¿La gente con criterio y gustos clásicos abandonó el cine y entonces empezó a hacer un cine para jovencitos, así como el que ahora es mayoritario? ¿O fue al revés? ¿Empezaron a ir los jóvenes, el cine empezó a ir y entonces los otros se fueron yendo expulsados, digamos? Eso lo da el propio dinero, es decir, las productoras no quieren financiar las películas de directores que van a tocar temas pues que no van a llegar demasiado al público. Por ejemplo, tenemos un ejemplo, Woody Allen. Woody Allen en los últimos años, de los últimos 10 o 15 años, está por Europa, recorriendo Europa, y entonces ahora pues en España hay una productora que le ayuda a hacer una película, después se va a Inglaterra, encuentra otra productora que le hace dos películas, porque son muy baratas. Pero claro, Woody Allen es un hombre que tiene, bueno, tiene su público, y entonces sus películas siempre va gente, no mucha, pero la gente suficiente como para poder seguir con esa rueda, con ese engranaje. Pero aún así las grandes productoras no meten dinero con, y es Woody Allen, y otros directores como Francis Ford Coppola, uno de los grandes genios que tuvo el cine, que ha tenido el cine, y no le financian las películas. Entonces, al final volvemos siempre a lo mismo, al dinero.
¿Cuánto me va a dar esto? ¿Me va a dar dinero? Sí. ¿No me lo da? No. Pero tendrían que ser circunstancias conciliables, ¿eh? Tendrían que ser, después no lo son. Pero acabáis de citar el cineclub, en fin, ahora me voy a referir a eso, y Coppola. Bueno, lo de Coppola, yo es que lo iba a citar, no a Coppola en concreto, sino a su hijo predilecto, al padrino, ¿no? Es decir, vamos a ver, lo digo en el sentido de que la historia del cine, esos 100 años a los que te referías, ligeramente pasados, es verdad. Bueno, naturalmente hay un renglón histórico de películas, en fin, míticas en su sentido mejor, ¿no? Sin duda. Ahora, de las mejores, sin duda, es El Padrino. Es decir, sí, sí. Seguramente estaremos de acuerdo. El Padrino, en particular, la primera. La primera, ¿no? Parte. La primera, la primera parte, ¿no? La primera. Eso es una maravilla. Y tardó 3/4 de siglo, quiero decir, ¿eh? Tardó 3/4 de siglo. Es una película de mucha calidad que dio dinero. Sí, sí, dio como mucho dinero. Como Apocalypse Now, por ejemplo. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Fueron películas caras de hacer, sí, sí. Pero películas de gran calidad que claro. También dieron dinero. Bueno, pero Apocalypse Now fue una auténtica ruina. Estuvo, fue demasiado cara. Claro, fue demasiado cara y acabó medio enloquecido. Sí, medio enloquecido, sí. Y el dinero no llegaba y, sí. Y bueno, y aparte era una película un tanto... Bueno, de aquella era muy efectista. Hoy en día probablemente no tuviese éxito. Hoy no. No. En cualquier caso, yo me refería a lo del Padrino de una manera intencionada, por poner un ejemplo de lo que puede ser, manifiestamente, lo conciliable entre el arte, la calidad, y el tal. Por supuesto. Y la referencia a los cineclubs, yo creo que, aunque solo sea de pasada, naturalmente, pero yo creo que es interesante porque tiene que ver con el embrión pedagógico, precisamente, al que nos referíamos. Cuando nace el cine, quiero decir, ya en el mudo, pero después la transición inmediata, ¿no? En los primeros años 30, más o menos, de lo que, por cierto, en España, cabe decirlo, porque yo creo que es importante, el primer cineclub, bueno, o de los primeros, en todo caso, el cineclub por excelencia, que se pone en marcha en Madrid, Jiménez Caballero lo pone en marcha, que por entonces tenía la Gaceta Literaria, la revista de la Gaceta Literaria. Toda la generación del 27 pasa por la Gaceta Literaria de Jiménez Caballero, bueno, del padre de Jiménez Caballero, que era el que imprimía la revista. Y el primer cineclub lo pone en marcha Jiménez Caballero. Bueno, sin hacer connotaciones de orden político, que si no, en fin, a saber dónde terminamos, ¿no? Pero en todo caso, Jiménez Caballero. Persona por la que desde el punto de vista intelectual, dentro de su exteriorismo, yo tengo simpatía personal. Pero es otra cosa, ¿no? Pero el cineclub, ahí había una pedagogía marcada y permanente que se proyectaba a la gente. Yo creo que la pedagogía en las salas oscuras ya es la pedagogía en sí misma. Quiero decir, no sé si me explico bien, yo creo que el hecho de acudir al cine con las connotaciones, digamos, psicológicas incluso que tenía la sala oscura, ya era una pedagogía en sí mismo. Por eso, hasta que desapareció la sala, bueno, que desapareció de, en el sentido que entendemos, pues claro, iba más o menos marchando la cosa, ¿no? Porque había una cierta, incluso, emulación. Había una cierta emulación. Yo no sé si lo vais a compartir de la misma manera, pero yo recuerdo que salía del cine de niño y aún de jovencito, y dependiendo de la película en que se tratase, yo salía con ciertas ínfulas de que era el protagonista. Es decir, esto yo creo, naturalmente no por mi experiencia personal, sino yo creo que proyecta esa imagen pedagógica. Se pasa a perder pronto, naturalmente por el automatismo de la vida, por ese automatismo que supone lo peor, que no lo mejor, del proceso de automatismo de la vida. Pero claro, es que tú echas en falta ahora, y desde luego Emilio del todo de acuerdo, en que falta eso. Es decir, en que cómo se explica el arte, en efecto, el arte. Es que esto es muy importante, porque es que el cine como arte, ¿qué se hace con eso? Además, tú, desde una referencia, digamos, de autoridad moral pedagógica, ¿verdad? Sí, bueno. A ver, ¿qué se hace con eso? Porque es verdad, eso tendría que enseñarse, no solo, naturalmente, en las escuelas a propósito, sino... Y yo creo que enseñar a ver cine a esas, tú
decías que pusiste Rebeca, sí. Y tú decías que incendiaría el cine, decías hace un rato. Sí. Es decir, o sea, es que claro, vamos a ver, ¿cómo podría, os invito a que lo comentemos, cómo podríamos hacer para que esto resultara de otro modo, para que el arte del cine se proyectara en el cuerpo social y en particular en los más jóvenes? A ver, en fin, a ver, decidlo. Yo tengo que os una parece. Pregunta. ¿Qué pasó para que la industria llegara a la conclusión de que el cine para mayores, entendiendo por eso un cine no necesariamente espectacular, un cine un poco de calidad, no era negocio y por tanto había que cambiarlo por cine de explosiones y de... Pues muy sencillo, muy sencillo. Basta con que te acerques a un cine y observes la gente que entra en los cines. La gente mayor hemos dejado de ir al cine. Yo casi el primero. Porque te cuesta, tienes pereza. El cine se ha disparado, los precios, a mi entender, son desorbitados. Y aparte, hay otra circunstancia importante. Y es que, y eso lo vivimos nosotros por edad. Hace años, cuando se estrenaba una película, la única opción que tenías de verla era cuando se estrenaba. Se estrenaba El Padrino. Pues tenías que ir a verla cuando se estrenaba. No había otra forma de verla. No había otra manera. Tenías que esperar a lo mejor un año, dos o tres a que se repusiese la película. Hoy en día no te importa. La película se estrena hoy, no la vas a ver, pero sabes que dentro de 6 meses o de 4 la puedes comprar. Y por poco más del precio de que te vale la entrada, compras la película en un soporte, sea DVD o sea Blu-ray, y la puedes ver en tu casa. Con una calidad de imagen buenísima, si tienes un buen equipo y las grandes televisiones que hay ahora, pues no digo como un cine, pero muy bien. Y con otra ventaja, por ejemplo, es puedes elegir, si verdaderamente quieres hacerlo, puedes elegir el verla en versión original, cosa que antes no podías. Esa es una ventaja. No tienes que aguantar, y esto es así, pues el que puedas tener a la una persona que va a estar blam, 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 blam. Las palomitas. Las palomitas, los gritos de los niños. Es decir, son una serie de circunstancias que han hecho que el cine, bueno, pues se haya derivado hacia lo doméstico. Y ojo, y esto es otra cosa importante, porque se dice muchas veces que el cine pues ya no recauda como antes, no es tan rentable. Eso es la gran mentira que existe hoy en día con el cine. El cine nunca ha sido tan rentable como es ahora, porque antes una película se proyectaba, ibas al cine a verla y no había otra manera, no recaudaban de otra forma. Pero es que ahora, al poco tiempo de proyectarla en los cines, la puedes comprar en un soporte o en otro. La ofrecen las televisiones de pago, después las televisiones públicas. Podías ir a los videoclubs, aquí ya no, casi no queda, pero puedes... Es decir, se ha multiplicado el espectro, el campo de explotación, de generación de riqueza de las películas, es inmenso. Y de hecho hay una anécdota, y es que ahora puede resultar graciosa en el sentido de que dices, hombre, eso ya lo sabía yo, ¿no? Cuando George Lucas hizo La Guerra de las Galaxias, en el 77, bueno, un hombre que tenía una visión comercial, bueno, como casi todos los americanos, importante, y entonces la Fox, pues llegó a un acuerdo con él, dice, bueno, vale, ¿cuánto vas a cobrar de derechos y estas cosas? Y entonces él le dijo que les dejaba las películas, pero él quería el 100% del merchandising, es decir, de lo que generaba, los muñecos, los libros, las figuras, y entonces los de la Fox le dijeron, nada, no hay ningún problema, nada, llévatelo todo. Y hoy en día eso genera más dinero que las propias películas. Entonces es curioso todo lo que se genera alrededor. El visionario. Exacto, porque aparte de las películas salen los videojuegos, salen los muñecos, en fin, mil cosas. Salen cómics, salen series de dibujos para niños. Exactamente. Sí, sí. Entonces el cine cada vez es más rentable. ¿Qué pasa? Que es rentable lo que es rentable, valga la redundancia lo que decíamos antes, ¿no? Sí, claro. Porque claro, el público al que va dirigido, pues es el que es. Entonces, eso es una circunstancia que marca. De todas maneras, yo incidiría en que son dos experiencias completamente distintas. Ver el cine a oscuras, en una pantalla enorme, con un sonido como los de los cines modernos, que no lo puedes hacer en casa ni de casualidad, es completamente distinto que verlo en casa, aunque tengas una tele muy grande, muy
buena o un buen equipo de sonido. Bueno, lo del sonido discrepo, ¿eh? Sí, ¿tú crees sí. Si tú tienes un buen equipo de sonido, hoy en día las películas son de TS-7.1, sí, y si tienes un buen equipo, la calidad del sonido que puedes tener en tu casa es espectacular. Marciano tiene, claro, está claro. Bueno, no demasiado bueno, pero en fin, prefería tenerlo mejor. Pero claro, antes es que era distinto también, ¿no? Antes teníamos las televisiones antiguas, las que eran 4x3, estas, las cuadradas, aquellas que tenían ese fondo enorme. Claro, eran pantallas pequeñitas, pero claro, es que hoy en día, ya lo sé, por dos pesetas. Pero nunca vas a tener en tu casa una pantalla como. No, no cine, tan grande. No tanto, bueno, cabe pues, en tres casas que tengas. Pues yo os puedo decir una cosa. Yo recuerdo haber ido a Coruña, a un cine en la calle Real. Yo creo que se llamaba el Cine París. Sí. Que tenía una pantalla. Ser, sí, ser. Sí, sí, de Cine París. Que ahora hay una firma comercial que lo tiene allí como sede. Sí, sí, sí. Y la pantallita que tenía, pues sí, era más grande que las televisiones que hay ahora. Pero tampoco, tampoco mucho más. Pero a medida que han crecido las pantallas domésticas, también han mejorado los cines comerciales. Sí. O sea, yo creo que una pantalla de un cine grande, nunca la vas a tener en casa porque necesitarías un salón de, yo qué sé, de 15 metros de altura. Ah, no, no, por supuesto, por supuesto. Eso por supuesto. Pero bueno, mantiene esa diferencia de experiencia. Sí, pero esa liturgia, por así decir, de ir antes al cine, de quedar con la gente para ir, de estar con otra gente, claro, es cierto lo que dices, de que no se vive lo mismo. Tú puedes estar viendo una película y un detalle se te escapa, pero si todo el cine se ríe, por ejemplo, con un chiste o tal, pues dices, ah, pues me lo he perdido, o no. Reaccionas de otra manera, estamos totalmente de acuerdo. Pero también es la evolución. Es lo mismo, eso mismo se puede decir del teatro. Pues antes la gente iba al teatro, iba a la ópera, ahora cada vez va menos gente. Pero sobre todo yo creo que la clave está en el hecho de que se ha derivado hacia lo doméstico, lo que es tenerlo en tu casa, poder verlo, y que eliminas esa premura que antes existía de o voy ahora o no voy nunca. ¿Os acordáis cuando los cines funcionaban a pleno rendimiento en la época dorada? Y no hablamos de tan lejos, pues a lo mejor 70, 80. Sí. Sabíamos que había ciertos ritos que se repetían. Por ejemplo, había tres películas clásicas que eran Lo que el viento se llevó, la otra era Ben-Hur y Lawrence de Arabia, entre otras. Y cada dos años tú sabías que se reponían. Y, por ejemplo, Lo que el viento se llevó se reponía en el Capitol, que era el cine de los estrenos, cada dos años, y llenaba, y estaba durante una semana los cines llenos. Y dices, pero si ya lo has visto. Dos años después seguía igual. ¿Por qué? Porque no había otra forma de verlo. De hecho, uno de los hitos de la televisión es cuando se proyecta Lo que el viento se llevó, se emite, mejor dicho, cuando se emite por Televisión Española y después en la gallega, porque se hablaba del dinero que había costado. Quiero recordar que de aquella, emitirlo en Televisión Española, no sé si habían sido 100 millones de pesetas, o sea, una auténtica barbaridad, que se decía, pero que lo habían generado en publicidad. Es decir, había ese... esa imperiosa necesidad de ir al cine, o te lo perdías, o te lo perdías. Yo creo que Lo que el viento se llevó, quiero recordar que la vi en la Avenida. Pero bueno, muy de niño, muy de niño. Sí, Avenida, Capitol, todo. En fin, si os parece, os voy a decir, silencio se ruega. No hay ningún motivo de alarma, ninguno. Enseguida continuamos con nuestra conversación. Solo ocurre que ahora es tiempo de... no tienes por qué saberlo. Y hoy daremos fin a la historia del pañuelo en su cuarta y definitiva entrega. Y hoy vienes con pañuelo por eso, ¿no? Sí, bueno, lo has advertido, es verdad, es verdad. Es que me hiciste reproche el otro día. No, 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 fue una observación amistosa. Según los testimonios de la época, algunos de los cuales citamos ya la pasada semana, el pañuelo era, entre los romanos, un símbolo de lujo y de alta alcurnia, y generalmente estaban realizados con lino muy refinado. El pueblo, sin embargo, usaba del pañuelo con intenciones muy variadas, pero casi siempre con telas mucho más vastas y de mayor tamaño. A través de los siglos, el pañuelo continuó siendo un elemento característico de los privilegiados. Como se sabe, la Iglesia cristiana
incorporó a su liturgia el pañuelo para cubrir las manos del oficiante y de los objetos rituales. Con el Renacimiento, en Europa, el pañuelo revivió todavía más su uso, y no había rey o noble o persona importante que se dejara retratar sin exhibir del todo su pañuelo. Es muy cierto que hay obras de arte muy variadas donde se ve eso de manera ostensible, ¿verdad? Muy en particular, esta prenda alcanzó un gran auge en Francia, en Alemania, en España, en Italia, pero además de tener muy variados usos, limpiarse la nariz, secarse las lágrimas, las propias o las ajenas, recoger el sudor durante las cabalgadas o la caza, saludar o despedir a un amigo, y en fin, curiosidades del pañuelo. Por ejemplo, Enrique II de Francia tenía una docena de pañuelos para limpiarse los dientes. Y fue tan considerado el pañuelo como propio de las clases altas que a finales del siglo XVI en Alemania se hizo una normativa legal estableciendo precios adecuados según la posición social para vender los pañuelos. Claro, todo esto lo incumplían porque cada cual quería presentarse con un pañuelo a propósito que lo hiciera reconocer como de una clase social más alta. En el siglo XVII, esto es una curiosidad interesante, el pañuelo pasó a tener un uso nuevo y más concreto. Y es que los caballeros de la época usaban del pañuelo para guardar el tabaco que procedía de América. Con lo cual, el tabaco, la nicotina del tabaco, naturalmente ponía perdidos a los pañuelos con ese color amarillento, y entonces ahí entraron ya el pañuelo de color decorado, precisamente para evitar la impregnación del tabaco. En estos pañuelos decorados solían reproducirse mapas y retratos de la época. Y ya por último, durante el siglo XIX, los pañuelos más elegantes llevaban orlados un almanaque con las puestas de sol y de luna, y asimismo referían acontecimientos políticos de la época. Bueno, en fin, ahora de los pañuelos ya sabemos el uso que más o menos venimos dando, y hasta aquí, en todo caso, la historia del pañuelo en No tienes por qué saberlo. Vámonos pues de nuevo al cine. De tal manera que, en fin, iba yo a decir, lo diré ahora, que estando de acuerdo con los dos, y hasta conmigo mismo, que ya es mérito, yo creo que sí, que la sala oscura produce, decía antes, una determinada introspección de reconocimiento del cine. Y por eso citaba que ya había una pedagogía en sí misma, en el hecho concreto de ver el cine en sala oscura. Pero hay un hecho incuestionable. El avance que tú decías es que, claro, en fin, se ve ahora. Bueno, pues en todo caso es necesaria una pedagogía para los nuevos tiempos, insisto. Es decir, y eso yo creo que es donde hay una mayor dificultad, seguramente. O sea, que los más jóvenes no quemen el cine si no les ponen una película adecuada, y que haya una pedagogía adecuada para explicar el cine clásico y, desde luego, el cine en blanco y negro, por supuesto, claro. Es decir, ese primor de cine, ¿no? Bueno. Hombre, yo creo que en los currículos de la materia y historia del arte hay parte dedicada al cine. Yo creo haber visto en algún libro de texto en unos capítulos, así como hacia el final, lo que no sé si los profesores llegará al tiempo, ¿no? Claro. Sí, claro, pero eso claro. Pasará como los libros de historia, cuando sí. Yo recuerdo cuando estudiaba que también nunca llegabas al siglo XX, sí. Cuando llegaba se acababa el curso, y entonces al final siempre sabías mucho de los romanos, sabías mucho de los griegos, pero del siglo XX ni la Primera Guerra Mundial. La historia de la música pasa igual, o sea, tampoco estudian el rock,
mejor llegar un poquito a ver ahí los últimos movimientos. Si estudias algo de música, te dan algún concepto. A ver, no tienes por qué estudiar el cine en sí mismo, pero sí te pueden enseñar a ver una película. Sí. La gente no sabe, le hablas de un traveling, ¿por qué hacen un primer plano? ¿Por qué hacen una panorámica? Eso tiene una significación. ¿Por qué la música en este momento determinado y no en otro? Si tú eso no lo explicas, es como un cuadro. Metes, tú pones las meninas y bueno, pues los pones a unos niños de instituto. Dice, qué ropas más antiguas, qué señores tan antipáticos y tal. Pero claro, tienes que, el profesor de historia tendrá que explicarle, pues mira, el juego de la luz, los personajes, la perspectiva, pues eso mismo ocurre con el cine. Aunque a veces el propio cine tiene la fuerza suficiente, la catarsis o lo que se quiera, para que sin tener conocimientos demasiado profundos sobre el propio arte, o género en este caso, pues influya de una manera tremenda. Y voy a poner un ejemplo, con tu permiso, claro, que es muy significativo. Cómo ha cambiado la propia sociedad con un género cinematográfico. Y aunque parezca que eso tiene un misterio, no tiene ninguno. Pensad en la sexualidad. La sexualidad ha cambiado completamente, o cambió, mejor dicho, desde el punto y hora en que, no cuando se inauguraron las salas, cuando en España, después de muchos años de censura, apareció el cine pornográfico, que ibas a verlo a unas salas determinadas, que eran pequeñitas, donde solo podían entrar máximo de 120 personas. No, no. Cambia cuando tú te lo puedes llevar a ir al videoclub, coger una película y verlo tranquilamente en tu casa. Sí, sí, con tu mujer, claro. Es decir, descubres de repente una serie de cosas que te parecían inimaginables, con todo lo que pueda tener y uno puede imaginarse y pensar de lo que representa, pero adquieres una cultura, digámoslo así, es decir, un conocimiento que resultaría imposible e impensable. Es decir, el concepto de la sexualidad que tiene la gente joven o la gente de los últimos 30 años, por no ir más atrás, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, con la idea y el concepto que se tenía antes de la llegada del cine porno. Sí, entonces, sí, claro. En ese sentido, ha influido. Sí, sí, como, claro, en otro orden de cosas, pues influyó en su día pues el western. Y me permito, por ejemplo, me permites citar a Borges. Borges, que es un hombre que no tiene nada que ver con la historia del cine, o casi nada, para su desgracia, pues su ceguera en los últimos años y esto, pero él dijo una frase que es mítica y que define muy bien lo que fue la aparición del cine, y es que él dijo que la épica en el siglo XX la salvó el cine. La épica, la que antes existía en la literatura, podía existir en cierta medida en la música, menos, pero bueno, sobre todo en la literatura, fue el cine, sobre todo a través del western, básicamente, claro, ¿no? Es un género, bueno, que hoy en día la gente joven prácticamente no conoce, porque se denostó de tal manera que incluso inventamos en España un término que es la vaquerada, que lo utilizamos en la vida diaria, ¿no? Esa es una vaquerada y tal, pero que en sí es un mundo y que representa, bueno, la épica, porque es la vuelta, en fin, es un tema que se nos escapa un poquito aquí, pero la vuelta a la naturaleza, la épica, la recuperación del paraíso perdido, en fin, todas estas, claro, cosas, claro. Ese sentido épico de la conquista, de la busca, del paraíso perdido, todas estas cosas, eso lo transmitió como nadie el cine, a través del western. Y de hecho, las películas actuales, la mayoría de ellas, que la gente se maravilla con la Guerra de las Galaxias, no dejan de ser más que un western trasladado al espacio, sin a duda, fin de cuentas. Déjame establecer un maridaje, me gustaría pensar que es simpático, porque además lo hablamos, en fin, antes de comenzar el programa. Ya que hablaste del sexo y, ¿no?, y por otra parte del western, hablamos hace poco de La pasión de los fuertes, ¿no? Bueno, por otra parte, tengo que decir que de Borges,
con el que suelo coincidir en tantas cosas, pues estoy totalmente de acuerdo con eso. Es decir, ¿no? La épica del siglo XX es... De hecho, Borges vio bastante cine antes de... Antes de claro, escribía, sus colaboraciones en el sur... Y sí, escribió críticas cinematográficas. Por supuesto, pero... No, iba a decir esa anécdota que os comenté de La pasión de los fuertes, cuando él... mira por donde hay un cierto maridaje entre, ¿cómo lo traducirías, entre el sexo? Si me pregunto yo. Sí, pero... ¿De quién fue la idea de traducir? Es que nos cambiaba todo. Tan rara. Sí, porque My Darling Clementine, mi querida Clementine. Sí, pero bueno, pero eso eran cosas curiosas. Solo ante el peligro es High Noon, es mediodía, sí, ¿no? O sea, era por, bueno, por adaptarlo un poco a... Pero además, ni siquiera en todos los países hispanos se traducía igual. Ah, o sea, a lo mejor en México le llaman de otra manera. Claro, a lo mejor sí, sin duda. Totalmente. Es una cosa de locos, eso. Sí, pero, por ejemplo, ahora no se da... A lo mejor alguien que te esté oyendo no sabe qué película te refieres. Claro, sí, es verdad. Ahora existe la tendencia a mantener en la medida de lo posible el título original, pero esto es de unos años, sí, de unos años para aquí. Bueno, en todo caso vamos a darles alguna pista, ¿verdad? Sí. Es decir, nos estamos refiriendo a Pasión de los Fuertes, sí, entra con la película de John Ford del año 46, creo que es 46. 46, 47, sí. 46, 47. Bueno, vamos, hay diferencias entre sí, 46, fecha 47. De estreno, fecha de realización. En todo caso, estamos bien. Con Henry Fonda, con Víctor Mature, ¿no? Como, correcto. Con el asiento de Doc Holliday. Walter, ¿no? Mena. Claro, en efecto, ¿no? Bueno, y el famoso duelo Boca y Corral y todo esto, pero bueno, la frase de ese maridaje que decía, inocentón, claro, entre cuando Henry Fonda le pregunta a un camarero si estuvo alguna vez enamorado, y el camarero le contesta: yo siempre fui camarero. Es decir, toda mi vida he sido camarero. En efecto, toda mi vida he sido camarero. Bueno, esto es, por cierto, habría que hacer una especie, digamos, de homenaje a los guiones de entonces, que eran, en fin, no es que ahora no los haya, alguno que otro se salva, ¿no? Pero la literatura que se hacía, en el mejor de los sentidos, ¿no? Es decir, frases como esta, al margen de traducciones, ¿eh? y de acomodación, ¿no? Sí, pero bueno, eso formaba parte de la inocencia, de la propia inocencia, dicha en el buen sentido. Claro, dicha en el buen sentido, claro. De los personajes que hoy en día resultarían. Claro. Haces ese comentario y dices, este es idiota. Sí. Este es idiota, claro, el cine actual, ¿no? Bueno, te agradezco que hagas ese comentario, en fin, para que no lo piensen de mí. No, para nada. Pero vamos, es la propia evolución lo que decíamos antes. Claro. ¿No? Esta frase, si se piensa, bueno, sí, sí, es una... entre otras cosas tiene hondura, es decir, además. Claro, ¿no? Claro. Sí, pero hoy en día esa inocencia ya no se entendería, o no se entiende demasiado bien. Claro. Tienes que claro. tener cierta perspectiva y... cierta edad, si quieres. Sí. Madurez, bueno, eso sí lo tengo. Cazar. De lo que hablábamos antes, era un cine para un público más adulto que el público al que van dirigidas las grandes producciones de ahora. Es que y todo cuestión, va unido. Claro, la cuestión es que antes tenías cine de todo tipo. Entonces tenías el cine infantil, para un público más infantil. Cine familiar. Un cine más familiar. Que yo ya creo que, no sé si desapareció, el cine familiar. No, bueno, se sigue haciendo, lo que pasa que... otras concepciones distintas. En una película más o menos familiar puedes ver escenas de desnudo o cosas que antes eran absolutamente impensables, ¿no? Entonces es un concepto totalmente distinto, pero había un reparto mayor, es decir, había lo que decíamos, cine para niños, en cierta medida, cine más adulto, cine más profundo. Eso prácticamente ha desaparecido y se queda casi en los festivales, prácticamente en los festivales. De hecho, las películas pues acaban en televisión antes casi que sin pasar por el cine, prácticamente, sin pasar por el cine. Es más, muchas películas ahora se estrenan directamente en los canales de pago antes que en los cines. Y si en Estados Unidos lo hacen, si funciona... Entonces pues saltan sacan a los... alguna copia y la meten en los cines, o sea, cosas absolutamente bueno, curiosas. Absolutamente. Que es el, bueno, la televisión, que en principio fue el gran enemigo del cine y que ahora es el gran aliado. El gran aliado. Sí, ahora te iba a invitar precisamente a que comentaras eso, que me parece las tormentosas relaciones cine-televisión. Exactamente. Solo quería, por complementar lo que estábamos diciendo, citar una película española, por aquello, en fin, de homenajear el cine español, y naturalmente hay muchas y variadas,
pero a mí me parece que el verdugo de García Berlanga, yo creo que tiene, que tendría, digamos, acuerdo, ¿no?, de reconocimiento como una película extraordinaria y, desde luego, del cine mundial, quiero decir. Sí, sí. Del cine mundial. Bueno, y entonces os pregunto, el verdugo, en fin, vamos a decir que del año 63, García Berlanga, director, con José Isbert, en fin, está Inma Penella, ¿no?, Nino Manfredi, en el... colaboración con Italia, por otra parte, ¿no? Coproducción, bueno, sí. Vamos a ver, una película que a mí me parece absolutamente imprescindible, ¿no?, en el reconocimiento. Tampoco sería reconocible, no sería... Tus alumnos... Hombre, no sé, el tener un elemento de humor los hace más, bueno, usted lo tiene, los aproxima, usted claro. Lo tiene, humor, naturalmente, es una comedia negra. Sí, pero, humor negro, pero, el humor negro también, cualquier cosa que sea de reírse le gusta más que, bueno, cualquiera que no. Incluyendo al final. Sí, pero el concepto de humor negro también ha cambiado. Y el concepto de humor negro no es un concepto juvenil, ¿eh? No, es un concepto... para nada. No, para nada. Claro, por supuesto. Pero bueno, claro. Es un humor negro un poquito entrañable, que es una cosa un poco rara. Sí, sí. La verdad. Bueno, pero es lo que se identifica. Fíjate en el cochecito. Claro. Sí, sí. Dios mío, eso es humor negro. Sí, sí, sí. Y es una comedia, sí. No sé. O el pisito. O el pisito, es un humor negro muy raro. O plácido. O Plácido, del propio Berlanga. Berlanga. Claro, sí, sí, claro, sí, claro, sí. Claro. Entonces, no sé, a lo mejor le gustaba, yo no lo sé. No. De todos, bueno, y por cierto, José Isbert. Bueno, qué actor, sí. Qué actor. Sí, bueno. Procedente del teatro, claro, procedente del teatro. Esto, a lo mejor, en otro programa lo hablamos. Me interesa mucho, estoy seguro que también a Emilio, que nos cuentes eso, que es muy cierto, pero que tú lo reconoces de una manera muy marcada y muy erudita, de la televisión, que nacía en principio como enemiga del cine y resulta que acaba siendo su aliada y casi su querida. Es, sí, decir, es cierto. A ver, ¿cómo es eso? De hecho, el cine, la televisión hoy en día genera lo que rodea la televisión, al cine doméstico, por así decir, no solo a las emisiones televisivas, genera más interés y más económico e incluso cultural, sobre todo cultural, que es lo que más me importa a mí en concreto, que casi el propio cine. Cuando nació era el enemigo, el gran enemigo, la gente se quedaba en casa viendo la tele y no iba al cine. Entonces el cine tuvo que hacer cosas como inventar el 3D, claro, las pantallas panorámicas, eso que no se puede ver en casa. Bueno, ahora las televisiones ya no son no son cuadradas como eran antes, que te proyectaban, si te proyectaban el Ben-Hur, sí, era una bandita así pequeñita, así la hacía, pero eso también tiene su contrapartida. Y es que antes, como las televisiones eran cuadradas, si querías ver la película en su formato original, te la tenían que reducir y veías una bandita así. Y si no la hacían, que la expandían, se cortaban los laterales. Se daban cosas curiosas, como a veces, yo recuerdo, por ejemplo, una película de Peckinpah, Duelo en la Alta Sierra, cuando los dos personajes están, Joel McCrea y Randall Scott, están hablando y uno está en un extremo de la pantalla y otro está en el otro. Y en el medio está en blanco, o sea, está vacía la pantalla. Quedaron cortados en la tele. Okay. Entonces, el que tenía que hacer el corte, porque eso, proyectarlo en televisión, tenían que seleccionar. Era como si fuesen tres pantallas de televisión y tenías que escoger una. Entonces, a veces escogías que hablaba uno y no sabías con quién hablaba. Pues hay un plano concreto en que escogen el medio. Entonces, tú ves una ventana y oyes dos voces hablando. Vaya, pues vamos por... Y dices, ¿esto qué es? Entonces, claro, tú veías eso y decías, vaya director más malo. Vaya película más mala, claro, no era así. Hoy en día, como las pantallas ya tienen su formato, pues, bueno, pues incluso se produce el efecto contrario, que es la deformación. Las películas antiguas, que era su formato 1.33, es decir, cuadrado, para entendernos, pues ahora la recortan. O sea, una deformación total y absoluta. Pero le recortan arriba y abajo. Exacto. Y le quitan. Recortar los laterales. Le quitan. Y entonces, de repente, es como si tú coges un cuadro y le quitas la parte de arriba y la parte de abajo para poder encajarla en una pared. Pues es exactamente igual. Entonces le quitan parte de la cabeza, pues a lo mejor si tiene un sombrero se lo quitan, le quitan parte para que se vea en la pantalla de televisión y diga, oh, llena la pantalla. Si no la llena, ya no vale. Entonces, en ese sentido, lo que decíamos brevemente, la televisión es importante porque... como ahora se ha creado un nuevo mercado, que es el de proyección a través del televisor, pues
Eso ha hecho que el cine, que era un negocio, el cine en sí mismo, es decir, el propio material de que está hecho el cine, el celuloide, que se, de por sí se deforma, se destruye. Y entonces era una cosa que empezó como algo superficial, que se suponía que no iba a durar mucho tiempo, pues se dejaba, las películas desaparecían, se destruían, y nadie les hacía caso porque era una cosa que no tenía sentido, ¿no? De hecho, hasta hace poco se consideraba que prácticamente el 90% del cine mudo mundial estaba desaparecido. O sea, si pensamos eso para la literatura o para otro arte, es una auténtica barbaridad, ¿no? Claro, sin duda. En el momento que empezó el cine doméstico y que se empezaron a vender las películas, que la gente las compra, las tiene en su casa, pues se creó una nueva industria, que es el de recuperar esas películas y sacarlas en copias para que la gente, sobre todo los coleccionistas, las compren, y eso ha dado lugar a una arqueología, a una búsqueda, que pues van por las filmotecas, van buscando, rastreando, y de repente te encuentras, pues a lo mejor pues hace unos años se encontraron en Nueva Zelanda, pues en un almacén allí perdidos, unas latas, como esa que tenemos ahí, en la que había películas, que tuvieron que restaurar, y encontraron una copia de una película de John Ford, que se daba por perdida desde hacía pues 70 años, por ejemplo. Entonces, esa es la parte positiva, la más positiva de lo que es la televisión, lo que ha influido en el cine, que ha hecho que pase el cine a ser un negocio rentable. No solo con la proyección, sino con la recuperación. Es como si dijeras, vamos a hacer arqueología, vamos a recuperar lo viejo, porque sirve para algo, sigue siendo de negocio. Antes no, antes las películas se estrenaban, se tiraban ahí, se perdían, a nadie le importaba. Entonces, incluso los propios, afortunadamente, los propios gobiernos, a través de sus ministerios de cultura, en fin, en Estados Unidos, la Biblioteca del Congreso, pues ya se dedican a recuperar películas. E invierten, claro, es un proceso caro, invierten dinero en comprar, en restaurar esas películas, recuperarlas y, sobre todo, transformarlas, pasarlas a unos formatos que permitan que su perdurabilidad en el tiempo, ¿no? Que era algo que es el gran problema que tiene el cine respecto a otras artes, y que además se da otra circunstancia, y es que al poder tener tú en casa películas, poder comprarlas con unas calidades cada vez mayores, eso permite conservar el propio cine, porque antes había una copia o había dos, pero hoy en día hay miles de copias y una calidad que es que si tú no la tienes, si se destruye un incendio o lo que sea, desaparece en el estudio, siempre quedan copias, pero puede haber un señor en Cuenca, sí, o puede haber un señor en Ferrol que tenga una copia de la que se puede sacar, y eso permite la conservación del material, que para mí es lo más, hoy en día es lo más importante, mantener ese patrimonio que era tan perecedero y que nos diferenciaba al cine de otras artes, ¿no? Sí, era, sin duda. Bueno, me dicen que se acabó el tiempo. ¿Quieres apostillar algo? No, yo pensé que íbamos a hablar un poco también de lo que la televisión añade al cine, en el sentido de darle el tiempo que en las salas comerciales está muy restringido. Las películas son de 2, 3 horas, 4, así excepcionalmente, pero una serie como Los Soprano, por ejemplo, que puede ser cinematográficamente, aunque sea en formato televisivo, de muy alta calidad, tiene para los guionistas la posibilidad de alargarse, de hacer una historia ahí más que shakespeariana, ¿no? Es que eso es un detalle importante. Has tocado dos puntos importantes, brevemente. La evolución del cine, la propia capacidad de síntesis, es tal que antes podías ver una película, un director era capaz de contarte una historia en 90 minutos o en 100 minutos, y una historia magnífica. Hoy en día eso se ha perdido y necesitan 3 horas. King Kong, cuando se hizo en el año 32, son 100 minutos, entre 100, 102, en fin. Oye, hace unos años Peter Jackson hizo una nueva versión, muy espectacular, ¿verdad? 3 horas y pico, y no cuenta ni la mitad de lo que cuenta la propia versión. Eso por un lado. Y por otro lado, eso es mérito, ¿eh? Sí. Bueno, pero que quizás se centra más en cosas que no eran tan importantes en la primera, como los super efectos, super especiales. Claro. Ah, por supuesto. Es, claro. Es que esa es la por cuestión. Eso digo mérito, ¿no? Esa es la cuestión. Por un sentido irónico, claro. Porque comercialmente es más importante, pero artísticamente, pues no. Claro, pero tienes que demostrar
que en tu película se ha gastado mucho dinero en efectos especiales. Y tienes que competir con otras súper espectaculares que están al mismo tiempo, y en el otro caso pues no era... Exactamente, y respecto, y con esto terminamos, respecto a lo que decías de Los Soprano, es que ahora mismo, es curioso, pero se puede decir en términos generales, que casi el mejor cine que se hace hoy en día, se hace para la televisión. A través de las series de televisión, claro. Que hay series absolutamente magníficas y espectaculares. Pero puedes decir Twin Peaks, que es directamente de un tipo del cine. Sí, 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 sí. Que ahora hace televisión. Sí, sí, que ahora está con ahora una está sacando nueva versión, una, sí, una especie sí, sí. de segunda parte. ¿O qué? Sí, una cosa un poco extraña. Pero David Lynch es extraño siempre. Sí, David Lynch siempre fue muy raro. Siempre fue raro. Pero curiosamente, fíjate otra cosa, y es que la gente que... los grandes actores, los actores de cierto nombre y tal, renegaban de la televisión, no querían saber nada de la televisión. Pero es que ahora se pelean por salir en televisión, porque saben que las posibilidades de hacer, de encontrar un buen papel en el cine son contadas, muy pocas. Y en cambio, en televisión hay series absolutamente magníficas. Repito, el mejor cine hoy en día es el que se hace para la televisión. Bueno, pues con esta frase... Digno colofón. Digno colofón. Y ya veis, como siempre, el tiempo se va entre los dedos, ¿verdad? Bueno, a mí me gustaría poder hacer el chiste fácil, pero claro que obedeciendo a criterio de verdad, de que tuvimos una conversación de película y de que estuvimos de cine. Y lo voy a decir. ¡Qué caramba! Porque creo que sí, no tanto por mí, naturalmente, cuanto por Emilio y muy sobre todo por nuestro invitado Marcial Cantero. O sea, vamos a tirar la casa por la ventana, que no se diga. De verdad tuvimos una conversación de película y sobre todo vosotros estuvisteis de cine. Y bien, ahora ya es tiempo de poesía, eres tú. Y hoy nos vamos a ir hasta Argentina, hasta el mismísimo Buenos Aires. Pero no con Borges, ni con Sábato, ni con Cortázar, ni con Mújica Láinez, ni con Leopoldo Lugones, ni con Macedonio Fernández. Con cualesquiera de ellos nos encontraremos en cualquier momento, desde luego. Pero hoy no. Hoy diremos, como en la mejor tradición de los cuentos infantiles, érase una vez... El lunfardo. Es el lunfardo una jerga argentina surgida entre finales del siglo XIX y principios del XX que entremezcla variados vocablos procedentes del importante flujo migratorio que llegaban por entonces a Buenos Aires. Y de otra parte, algunos de esos vocablos están incorporados hoy en la conversación cotidiana en esa geografía argentina, o sea, en la zona del Río de la Plata. Y es como homenaje a Buenos Aires, esa gran capital de Argentina, tierra próspera para la emigración gallega y con tantos y tantos vínculos históricos con España, que voy a leer hoy unas décimas de un eminente divulgador del lunfardo, Tino Rodríguez, que dicen así: es afición berretín, es la cama la catrera, es la fea la fulera y la piecita bulín. En esta jerga sin fin es funda la camiseta, es lo malo una berreta y la cárcel la juiciosa, es diquera la coqueta y la pistola bufosa. Un asuntito es un fato, un borracho es un curdela, una mujer una grela y uno viejo es un jovato. Uno sin oro es un pato, es ganar plata chapar y guardarla acamalar. Y gallola o taquería, es decir, comisaría, y es dormir apolillar. Qué ganas entran de un asado después de esto, ¿eh? ¿A que sí?
Amigo Marcial, mi gratitud por tu presencia y la amenaza cordial de que volveré a convocarte seguramente pronto, si tú te dejas, claro. Nos dejaremos. Estupendo, gracias ya de anticipado. Emilio, gracias también a ti, claro, por tu fidel y lúcida presencia. Y en fin, para la semana que viene, ya que estuvimos hablando de cine, digamos ahora más madera, como proclamaban los hermanos Marx con Groucho de ideólogo, que esa sí que es ideología recomendable. ¿No te parece? Sí. Y bien, la próxima semana vamos a disponer conversación sobre una gran curiosidad histórica, a saber, la contribución de los monasterios en Europa a la historia de la sanidad. Todo un repaso a pócimas y mejunjes a base de plantas que sirvieron de hilo conductor desde la terapéutica clásica a la nueva medicina de los siglos XVIII y XIX. Huertos específicos, especies botánicas importadas, la crucial contribución de algunos monjes boticarios, en fin, nuestro invitado Miguel Álvarez Soaje, farmacéutico y doctor en historia de la ciencia, nos visitará de nuevo y con él nos ocuparemos de todo esto. Señoras y señores, jóvenes de todas las edades, mi gratitud por vuestra compañía. Hasta el próximo sábado en Crisol de Cultura, ya sabéis, a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo, atención, a las 8 de la tarde. Ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches. Señoras y señores, jóvenes de todas las edades, encantado de poder compartir con todos ustedes, con todos vosotros, otro día más este rato de conversación. Hablando de cultura, de asuntos relacionados con la cultura, con todo eso que nos mueve a hacernos preguntas incesantes, anima nuestra curiosidad y nos hace algo mejores. Por demás, saludos muy cordiales para todos nuestros espectadores a través de Internet, muy especialmente de cualesquiera de los países hispanoamericanos. Un placer de verdad. Y hoy, así de principio, deseamos todos hacer un homenaje personal y directo a Ignacio Echeverría, asesinado hace pocos días en un atentado yihadista en Londres. Ignacio Echeverría, nacido en Ferrol hace 39 años, vivió en una localidad próxima, en Aspontes, hasta que inició sus estudios universitarios. Estudió Derecho en la Universidad Complutense, con posterior máster en la Sorbona. Con un aire cosmopolita muy de esta época, vivió en la localidad madrileña de Las Rozas, residió en París y en el último año se había trasladado a Londres. Muerto alevosamente por la espalda después de enfrentarse con decisión y coraje a uno de los terroristas